Hola, bienvenidos a un nuevo video de NCC. Hoy estamos otra vez en Doki Doki Literature Club Plus y vamos a continuar donde lo dejamos en las historias paralelas. Como siempre les digo, si de casualidad no les gusta mi voz, pues hay muchos otros videos por internet y YouTube que pueden consumir. Así que sin nada más que decir, suena que se les va a gustar, comencemos. En el día de hoy, la historia paralela que vamos a repasar es de reflexión de Judy con Mónica. Así que comencemos. ¿Te estoy molestando? No. Muy bien, era para asegurarme. Es difícil estar segura de ver lo motivada que estás a leer, así que me da miedo interrumpirte. Bueno, que me interrumpan cuando estoy aquí entra dentro de mis expectativas. Solo me molesta que pase cuando estoy sola. Ya, tiene sentido. Supongo que si estás aquí es porque te sientes más preparada para socializar, aunque cuesta un poco. No es malo socializar, sino que los demás hagan la mayor parte del trabajo. Seguro que me sienta bien entrar en un entorno social de vez en cuando. Es más complicado cuando no conozco a nadie, o cuando hay demasiada gente, o cuando todo el mundo hace tantas tonterías que me cuesta seguirles el ritmo. Judy desplaza su mirada por el aula hasta salir del sol. Se ayuda y tiene la boca abierta y la cabeza hacia atrás, intentando atrapar los trozos de galleta de Natsuki que está lanzando por el aire, pero estos acaban rebotándole en la cara y cayendo al suelo. Igual debería decirles algo. No hace falta. Ya se les acaban las galletas. ¡Qué desperdicio de galletas! Se han vuelto muy amigas, ¿verdad? Me alegra mucho. Parece que Sayori tuvo mucho que ver que eso ocurriera. Pero las dos son muy enérgicas, así que supongo que es normal. Sí, ahora que lo pienso, tú y yo no hemos tenido la oportunidad de hablar a solas, ¿no? Aunque seguramente sea en parte culpa mía, ya que se supone que soy la encargada de que los niños del club congenien. ¿Qué va? Es probable que haya tenido el hábito de llamarme un poco la atención. La responsabilidad es también mía, al menos en lo que se refiere a abrirme a la hora de relacionarme. Bueno, pues ¿qué te parece si lo hacemos durante la hora de comer? ¿Sueles juntarte con tus amigos? Pues suelo leer nada más. Ah, pues me gusta hacerlo. Es agradable dejarte llevar tras una mañana llena de clases. ¿Siempre lees cosas de fantasía? Ah, no, no siempre. Supongo que es todo lo que he leído últimamente, pero solo porque estoy muy metida en esta saga. Todavía me quedan dos libros cuando acabé este. Supongo que esos libros tan largos te quedan ya que pasas mucho tiempo leyendo. Ve que el género fantástico es mi favorito, pero fuera de eso me da igual el género. Leería cualquier cosa lo bastante profunda y madura para mis gustos. ¿Ah, sí? ¿También las cosas románticas? Bueno, hay muchos libros que tienen elementos románticos. Anda, vamos, Jerry, ya sabes por dónde voy. Mónica baja la voz. Es uno de mis placeres gliposos, así que no sé si lo diría a nadie si tú tampoco lo haces. Puede que me interese más cuando estaba en secundaria. Es decir, en aquella época me sentía muy sola y la gente se portaba muy mal conmigo. Así que bueno, sentía que... Ay, no me hagas pensar en el pasado, por favor. Perdona, es que me dio mucha curiosidad. ¿Sabes qué? Deberíamos buscar una novela romántica y leerla. Sería divertidísimo. Ni de broma. ¿En serio? ¿Ni siquiera si solo somos tú y yo? Intenta con alguien que no tenga vergüenza como Natsuki, por ejemplo. ¡Auch! Perdona, no quería decir eso, lo juro. La verdad, creo que es culpa mía por haberte presionado. Yo también soy así por cosas de mi pasado, ya sabes, por cosas que me da mucha vergüenza revivir. No tiene nada de malo haber madurado, le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, el interés de Natsuki por Renango me recuerda un poco a lo intenso que me ponía cuando hablaba de mis intereses. Así que piensen que ella seguro también acaba de madurar. Oigan, ¿están hablando de mí? No, solo estábamos... estabas hablando sobre cómo nuestros intereses han cambiado con los años. ¿Cuándo empezaste a interesarte por el manga, Natsuki? Pues hace un par de años, me parece. Por aquel entonces ya me gustaban ese tipo de cosas, pero no me había puesto tan intensa con ellas. ¿Así? ¿Qué te hizo sentir que tenías que ponerte más intensa con ellas? No sé, supongo que... A ver, déjame pensar. La sentí cuando descubrí una serie que me encantó. Sí, estaba como muy hasta la coronilla de un montón de cosas, pero me metí a tope con una serie con la que me sentía muy identificada. Supongo que tuve una fase un poco pretenciosa donde andaba todo el mundo y sé lo que es estar sola. Pues un poco como Judy. ¡Mónica! ¡Ah! ¡Perdona! Eso no es cierto, así que es genial que hayan encontrado algo que les apasiona tanto. Son cosas casi opuestas, pero parece que les hayan ayudado mucho en sus momentos más difíciles. Así es. Wow, qué demonios, ¿es el libro más grande que el último que estabas leyendo? Pues, técnicamente un poco más largo, pero no mucho. ¿Qué tan alto crees que llegarían todos tus libros de esa saga si los pusieras uno encima del otro? Natsuki hizo una estimación poniendo su mano bastante más arriba de su cabeza, mirando jugando la imaginación.
Tendría que conseguir uno de esos mangas que duran como 50 tomos para poder decir que he leído más que tú. Una pena que no tenga tanto dinero como para hacerlo. Por favor, eso no contaría, tus libros solo tienen unas cuantas palabras por página. Lo sé, estaba bromeando. No podrías leer el tipo de libros que lees tú, son demasiado aburridos para mí. Yo he informado a Tsuki con la vida. No son aburridos. Tranquila, creí que son aburridos para mí, no para ti. Voy a tener mi propia opinión, solo creo que son demasiado enreversados. Sayori, ¿eso estuvo en el suelo? Ajá. ¡Ja, qué asco! Lávate las manos antes de tocar mis libros. Pero si no tengo las manos sucias. Tú hazlo, tienes grasas en las manos, aunque no puedas verla. Está bien. Sí, seré como un penal en su clase. Yori, pareces un poco enfadada. ¿Cómo puede tenerlo si decir que mi afición es aburrida? Bueno, después rectificó. Poco convencida, fue muy condescendiente. No me importa que a ella no le guste. Sí, es algo que no le gusta a todo el mundo. Pero ella sabe perfectamente lo mucho que me importa a mí. ¿Por qué no me deja en paz? En vez de decirme todo lo que no le gusta sin que nadie le pregunte. Lo siento, Yuri. A lo mejor tienes razón. No va a ser la última vez que alguien se toma a pecho una discusión sobre sus gustos. Sobre todo en un club de literatura. Tengo que mediar en las discusiones para que sean positivas y constructivas. Que conste que siempre me ha impresionado el nivel de creatividad de tus libros y tu capacidad para leerlos tan rápido. Gracias. Muy bien. Voy a tener que darle unas cuantas vueltas para encontrar una solución. Seguro que puedo llegar a Natsuki para que encuentre un término medio. No necesito ningún término medio, solo quiero que me respete. Pues es entonces, sea como sea, haré todo lo que pueda. De Natsuki no espero mucho, en ti sí confío, Monica. Pero de ella no espero mucho. Muy bien, hoy celebramos una reunión especial del club. Como saben, el club de literatura es un sitio donde compartimos las cosas que de verdad nos apasionan. Pero eso también significa que debemos tener cuidado con nuestras formas de responder a los sentimientos de los demás. Creo que podemos convertir nuestras diferencias en energías positivas. ¿Me está siendo un poco melodramática? Para mí es importante. Te pido perdón, es que me siento como si me estuvieras acusando algo. No, no estoy acusando a nadie de nada. Lo siento, se lo pareció. Pero esta conversación de ayer me hizo reflexionar sobre el poder del lenguaje. Y se me ocurrió que sería un buen tema para el club de literatura, ¿no les parece? Seguro que tendríamos un montón de diferencias de opinión. Así que quieres que estemos preparados para mantener un ambiente positivo en el club. Si insistes, claro. Lo bueno del lenguaje es que nos ofrece muchas maneras diferentes de expresar la misma idea o emoción. Podemos controlar en gran medida cómo queremos que se siente lo que personas nos quieren expresamos. Digamos para la poesía, una narrativa, una conversación casual y prácticamente para cualquier cosa. Por ejemplo, soy yo, ¿cuál es tu comida favorita? Las tengo organizadas por categorías. Empiezo con las cosas para picar, te refieres a platos completos. ¿Incluyo los desayunos? Madre mía. Muy bien, ¿y tu fruta favorita? Eso es fácil, las cerezas. ¿En serio? A mí siempre me ha parecido que saben horrible. ¿Qué? Las cerezas son deliciosas. Eso sí, muy cierto. Apoyadas a Yuri. Aunque bueno, no confundir con las cerezas. ¿Qué tal? Sí que te lo tomas a pecho. Es que no entiendo cómo alguien puede pensar que las cerezas saben mal. ¿Cómo te haces sentir eso? No sé, ¿viste? ¿A la defensiva quizás? Sí, me puse a la defensiva. Verás, el motivo por el que te tomas en apecho no es porque no me gusten las cerezas, es porque lo percibiste como un ataque a tu opinión. Pero eso es un poco raro, ¿no? El gusto es completamente subjetivo. Pero cuando digo que las cerezas saben horrible, uso un lenguaje objetivo. La realidad de Sayori que cree que las cerezas son deliciosas choca con la mía que opina que son repugnantes. Espera un momento, ¿cómo puede ser lenguaje objetivo? Dejas de decir que solo es tu propia opinión. Tiene que ver con el modo en que nuestros cerebros interpretan las palabras. Estás hablando de la realidad de las cerezas, no de lo que te parece a ti. Por ejemplo, Sayori, vamos a rebobinar un momento y es como si no hubieras dicho que sabes horrible. ¡Qué bueno! En vez de eso, pongamos que digo, probé las cerezas y no son lo mío. No es el tipo de sabor que me gusta. Eso está bien. Mientras no digas que saben horrible, es una palabra fea. Muy bien. Pues lo de las cerezas es un ejemplo un poco raro, pero creo que se entiende. Esta vez, en vez de hablar de que las cerezas son esto o lo otro, hablé de mis sentimientos y Sayori no se puso a la defensiva. En vez de chocar, estamos creando una situación propicia para hablar de nuestras diferencias. Yuri, no hace falta que tomes en cuenta, no voy a hacer tu examen ni nada. Ya lo sé, yo solo quería. Perdón, no quería llamarte la atención, puedes hacer lo que quieras. Pero alguien tiene algo que decir sobre todo esto.
Sí, no creo que tenga que pasar todo lo que digo por un filtro, solo para que nadie se moleste. Bueno, no es obligatorio, tú decides cómo quieres relacionarte con los demás. Solo sugiero todo esto como una herramienta para que las diferencias sean experiencias positivas y no discusiones. ¿Verdad, Sayori? Lo que tú digas, voy a hacer esas. Vamos, Sayori, en realidad sí hacen las esas. Solo dije que no para poder explicar el ejemplo. ¿Pero qué demonios? ¡Me engañaste! Lo siento, Sayori, luego te lo compensaré con un helado de cereza, por ejemplo. En este caso puedes engañarme siempre que quieras, que yo lo siento. Comprar la lealtad de tu gente es deplorable. Como si tú fueras a rechazar un helado, ¿verdad? Gracias. A las compras que viajé la semana pasada, necesito el pego. Eso fue... En fin, estaba leyendo y perdí la cuenta de los que no había comido. Bueno, muy bien, nos estamos saliendo del tema. Ahora que ya entendemos esto, y si lo aplicamos a algo más relevante para el grupo, como el manga, ¿no? Intentemos una conversación productiva sobre nuestras diferencias de opinión. Yuri, ¿quieres empezar? Pues la verdad es que no. Ah, ¿y eso? Bueno, porque la verdad es que no veo que podamos sacar nada productivo de ello. Acabaremos peleando. No, salga bien. Por eso estoy aquí, para moderar. Vamos a tener una conversación tranquila y racional. Sí, dame un poco más de crédito. No soy una niña, no tienes que darme entre algodones. Siempre es más respetable que la gente exprese su opinión. ¿Respetable? Expresión de Yuri cambia de su palabra. Uno que recuerda que el respeto es lo esencial de la cuestión para Yuri. Bueno, la idea del ejercicio no es exactamente. No pasa nada. No tengo nada en contra de la personalidad. No es nada. A cada cual le puede gustar lo que quiera. Simplemente prefiero más profundidad y matices en mi material de lectura. Vos que ustedes que sean imaginativas y sofisticadas, que no se queden en la superficie, pues entonces se lo fue mal entendido. Creí que ibas a decir que leer mangas de niños o algo por el estilo, como si no me lo dijeran yo bastantes veces. Fue un montón de mangas muy profundos. No soy una completa ignorante en cuestiones de mangas. Leía mucho cuando era más joven. ¿Qué? ¿Me dices en serio? ¿Y por qué no lo habías dicho? Porque esa etapa ya pasó, no me gustaría revisitarla. Ahora prefiero cosas más maduras. ¿Perdona? Muy bien, un momento, ¿me puedo meter? Vamos a intentar seguir haciendo comentarios objetivos, porque si dices que el manga es inmaduro, no estás dando a entender que quien disfruta leyéndolo también lo es. Yo... Bueno, a lo mejor lo inmaduro es juzgar a los demás por tener gustos diferentes. Natsuki, ninguno de ustedes es inmaduro. He leído los mangas de Natsuki y los libros de fantasía de Yuri y me encantan las diseños cada uno a su manera. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien que te guste, pero sigue pareciéndome aburrido. El aburrimiento no es subjetivo. Muy bien, a mí me aburre, eso es subjetivo. Pero, a ver, la cosa es que, ¿qué idiotes? ¿Ves por qué no quería participar en esto? Sabía que al final nos íbamos a enfadar. No estoy enfadada, como ya dije, me da igual lo que piensen los demás. Pero siempre he tenido la impresión de que me menospreciabas o que no lo dijeras, así que me alegra que se confirmen mis sospechas. Eso no es verdad, estás entendiendo todo lo que te da la gana. No puedes culparme por ponerme a la ofensiva cuando nadie respeta nunca las cosas que me gustan. Lo único que menosprecio es que la gente se ríe de mí solo por ser yo misma e intentar mantenerme en este asunto. ¿Qué? ¿Pero estás oyendo lo que dices? ¿Vuelves a hablarme de respeto después de decir lo que me gusta sin ahorro? ¡No puedes! ¡Para, por favor! ¡Por favor! ¿No sienten de verdad nada de lo que están diciendo? Recuerden que somos amigas. Yo no quería que pasara esto. Bueno, pues pasó. Así que la próxima vez no están dispuestas a resolver los problemas de los demás, ¿sí? Las palabras de dientes de Yuri provocan un silencio angustioso en el club mientras recoge sus cosas. Se marcha sin mirar atrás. ¿Pero qué dijimos? Nunca lo había oído hablar así. Tiene que estar muy enfadada. Bueno, tú tampoco fuiste amable. Solo le doy un comentario. ¿Cómo llegamos a esto? Es culpa mía. Yuri tiene razón. No tendría que haber intentado moderar un conflicto sabiendo que lo mal que se me iba a gestionarlos. Fue una estupidez intentarlo. No es culpa de nadie, y no fue una estupidez. En este club no hay malas personas, no había podido esperar lo que iba a pasar. Pero supongo que todas somos susceptibles con las cosas que más nos gustan. Sinceramente creo que ella solo se lo buscó. Como dije antes, me da igual que no te guste el manga, pero no puedes menospreciar a quien sí lo disfruta. Eso es lo que intenté explicar para empezar. No se trata de endulzarle los ideas a nadie, es más bien comprender y reconocer nuestras diferencias. Muy bien, fue un pequeño problema. Es que en realidad Yuri sí me menosprecia. No tiene nada que ver con su forma de decir las cosas ni nada de eso. Entiendo lo que estás intentando, pero creo que de verdad el problema es ella. No, no es tu forma de comunicarnos, ¿ok? Digo, Yuri no es así, es mucho más dulce de lo que crees. Seguro que está dándole vueltas a todo esto y creo que debemos hacerlo todas. Arreglemos las cosas, ya se me ocurrirá algo. Ay, esto se me salió solo.
Ya estoy preparándome para causar unos problemas. Eso no fue culpa tuya, Mónica. No hace falta que te azotees. A mí me parece que está bien que la verdad salga a luz, porque así puedo dejarlo atrás. Pero... no pasa nada, te lo prometo. No le daremos más vueltas, ¿ok? De hecho, es una gran oportunidad para leer mis mangas, sin tener que preocuparme por limitar el complejo de superioridad de Yuri. No seas mala. Habla de... leeré manga o lo que quieras, pero no seas mala con mis amigas, ¿ok? Lo siento. Es que estoy un poco resentida. Todo se arreglará. O sea, no tengo todas las respuestas, pero... por lo menos, sé que todas somos buena gente y no queremos hacernos daño. Todo esto nos servirá para aprender. A pesar de sus palabras, el tono forzado de autoconvencimiento revela la ansiedad que siento más que en realidad. Esto tenía que empezar tarde o temprano. Natsuki y Yuri siempre han sido las que menos trato tenían entre sí. El motivo ya quedó claro. Mientras a Yuri y Natsuki se distraen leyendo mangas, Monika lanza un suspiro incapaz de quitarse de encima el sentimiento de angustia. ¿De verdad tendría que aceptar el club que algunas de las chicas son incompatibles entre sí? Monika desea desesperadamente no tener que admitirlo. Ya sabe que si a Yuri está igual. Por una vez no puede decir que haya una solución evidente. Bueno, y hasta aquí el episodio del día de hoy. Así que sin nada más que decir, yo espero que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.